Muy buenas tardes, llegando al anochecer, estamos iniciando un nuevo programa de Crimen y Castigo. Así podemos ver cómo está terminando el día, muy movido por cierto, sobre todo en el ámbito político. Parte de ello vamos a hablar porque atañe a lo que se refiere a los temas de seguridad y de justicia, que es la lógica y que es el accionar de este programa. Le agradecemos la sintonía a estas horas en ABC TV, les invitamos a participar de una hora de Crimen y Castigo. El saludo para todos los que nos están sintonizando a estas horas, todos los que nos hacen llegar sus mensajes desde distintos puntos del país, así como también desde el exterior. Realmente nos sentimos muy complacidos de ser acompañados por ustedes en este punto horario. Tenemos mucho para compartir, Tenemos mucho para compartir porque hubo novedades en el interior, así como también en capital, hechos como por ejemplo indignaron el asalto del cual fue víctima un distribuidor de gaseosa, un vendedor de gaseosa, el que tiene la concesión de la venta de gaseosas en el Estadio Cerro Porteño, una jornada de Copa Libertadores que lastimosamente se ve manchada por esa situación que nada tiene que ver con el fútbol, dicho sea de paso, pero cómo son las cosas nada más. Pero ya vamos a estar hablando de eso en algún momento porque queremos saber para qué fue el comandante de la Policía Nacional, Walter Vázquez, hasta Concepción. Porque dentro de todo lo que hoy fue novedad en el ámbito político y que saltó o salpicó también a la policía, porque hay policías cuyos ascensos fueron rechazados y que tenían el apoyo del mismo comandante de la policía, y conocíamos la información de que el comandante de la policía fue hasta Concepción, específicamente hasta la zona de influencia del EPP, y por eso vamos a trasladarnos hasta esa ciudad, a la ciudad de Concepción, la ciudad cabecera de ese departamento, para comunicarnos con Aldo Rojas, corresponsal de ABC. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Osvaldo, un saludo para vos, a toda la teleaudiencia de Crimen y Castigo de ABC TV. Así como estás señalando, ya desde el día de ayer, el comandante de la Policía Nacional, el comisario general Walter Vázquez, estuvo por los departamentos de San Pedro, Concepción y hoy en el departamento de La Mambay. En la jornada de ayer estuvo específicamente en la casa de los padres de Delio Morínigo, esta vivienda ubicada en el barrio, en el distrito de Arroyito, digo bien, en la zona conocida como Lucero. Pues allí se entrevistó con doña Obdulia, con don Apolonio, los padres de este suboficial, que el próximo 5 de julio va a cumplir 5 años en cautiverio. Entre otras cosas, lo que trajo el apoyo institucional al comandante y también servicios médicos para toda la familia de este suboficial que, reitero, fue secuestrado el 5 de julio del año 2014 aquí en el departamento de Concepción. Luego de haberse retirado el comandante, nosotros conversamos con doña Obdulia, la madre de Edelio Morínigo, y nos decía que no trajo ningún tipo de información sobre el paradero de su hijo, el comandante de la Policía Nacional. Es eso lo que toda la familia de Edelio reclama, Osvaldo. Sí, justamente me preguntaba eso, Aldo. 5 años ya son muchos. En algún momento creo que vos, no recuerdo si fuiste vos o fue Iván el que manifestaba de que prácticamente en la familia ya consideraban que lo habían matado de Edelio Morínigo, pero que querían que se confirme esa información, que eso era lo que precisaban. Pero ni aún a ese extremo estamos llegando, Aldo, ¿no? Sí, ayer justamente, hoy mejor dicho, hoy 11 de abril se cumple un año, recordarás, Osvaldo, y también la teleaudiencia, aquel episodio en donde el fiscal Federico Delfino, acompañado del comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, el general Héctor Grau, fueron primeramente hasta la casa de Elisa Ledesma, la esposa de Edelio, y posteriormente a la casa de los padres de Edelio a entregar una de las hojas que se había encontrado en el campamento del EPP aquel 7 de abril del año 2018, cuando se produjo el enfrentamiento entre la FTC y el EPP. En ese escrito, al menos se decía, entreguen los restos de Edelio a sus familiares. Es todo lo que se señalaba en ese escrito, y hoy justamente se cumple un año de aquello, y doña Obdulia justamente reclamaba al Ministerio Público más datos con relación a este panfleto, podríamos decir, que se encontró en ese campamento, reitero, hace un poco más de un año. Claro, Aldo, recuerdo que originó una polémica ese mensaje que estaba inserto en ese panfleto que vos estás mencionando, al punto tal que prácticamente terminaron desmintiendo esa información. De alguna forma,
¿se cree que en realidad tiene veracidad ese mensaje que hicieron llegar aparentemente los miembros del EPP? Los miembros del EPP en realidad no hicieron llegar ese escrito, Osvaldo. Lo que sí se produjo fue el enfrentamiento y ellos tuvieron que dejar muchas cosas, hay que recordar, en el campamento, y entre esas pertenencias de este grupo armado justamente se encontró esta hoja que los familiares recibieron porque justamente tenían la promesa de las autoridades de que cuando haya algún tipo de información, tanto sobre Delio como también sobre el señor Félix Urbieta, serían reportadas estas novedades. Y finalmente aquella fue la última novedad prácticamente que doña Odulia recibió, y también por supuesto el gobierno había dicho que no se puede confirmar ni tampoco desmentir con relación a si Delio sí o no vivo, con relación a, o teniendo en cuenta, mejor dicho, lo que sí se produjo en aquella ocasión fue el hallazgo de este panfleto, y que tanto la Fiscalía como la Fuerza de Tarea Conjunta entregaron a los familiares de Delio. Aldo, finalmente sobre este punto en particular, te quiero preguntar sobre otras cosas. Vos le conoces muy bien ya a la familia de Delio por el tiempo de coberturas que llevas en el lugar, hablas mucho con ellos. Y yo me pregunto, y supongo la ciudadanía también se pregunta, ¿cómo se puede sostener una cuestión así? Una incertidumbre tal que raya la vida, por supuesto. Sí, y ellos comentan, los padres principalmente, que viven prácticamente enfermos, teniendo en cuenta la ansiedad que les provoca no saber más de Delio. Aquel octubre del año 2014 fue la última vez que ellos vieron con vida de Delio, teniendo en cuenta aquel material audiovisual que el propio EPP había enviado a los familiares de Delio, y también en ese entonces a Arlan Fick, a los familiares de Arlan Fick, que este joven también estaba secuestrado en el mismo lugar y en el mismo tiempo prácticamente que Delio. Y la última vez que Arlan al menos lo vio a Delio con vida fue unos días antes de su liberación. Arlan Fick fue liberado en la noche del 25 de diciembre de ese año 2014, y creo que hasta el 22 o el 23 de diciembre Arlan estuvo con Delio en el mismo lugar, y esa fue prácticamente la última información que se tuvo de Delio. Y bueno, los familiares dicen van a aprovechar esta Semana Santa para reunirse entre todos, porque la familia es numerosa, muchos viven fuera del departamento de Concepción, y allí van a analizar qué acciones tomar nuevamente, porque el próximo 9 de mayo es el cumpleaños de Delio, y el 5 de julio se va a cumplir 5 años de su cautiverio. También el comandante de la policía estuvo en otros lugares, Osvaldo, estuvo por supuesto en la casa del suboficial Edgar Fariña, que es el suboficial que quedó en silla de ruedas luego de ser atacado con una bomba del EPP en abril del año 2013, y también estuvo en la casa del suboficial Víctor Martínez, aquel suboficial que fue alcanzado por la bomba que dejaron los miembros del EPP en la camioneta de Fidel Zavala cuando este fue secuestrado el 15 de octubre del año 2009. Sí, además estamos viendo en imágenes que aparentemente llevó asistencia médica a la zona el comandante de la policía. Sí, específicamente a todos los familiares de estos tres suboficiales, tanto de Edelio Morínigo, de Edgar Fariña, como así también de Víctor Martínez, que es prácticamente la primera víctima alcanzada por una bomba de fabricación casera del EPP, y ya después, posteriormente, se registraron los otros ataques. Aldo, de la situación de Félix Urbieta se interiorizó el comandante de la policía. ¿Qué se sabe de él? Al menos nosotros no pudimos abordar ese tema con él, no tenemos nosotros la precisión si estuvo o no reunida con la familia Urbieta, pero sí, lo último que sabemos, al menos en otros medios se estuvo publicando una carta que había recibido la familia de don Félix en enero del año 2017, en donde realmente las amenazas eran muy fuertes, no solamente en contra de don Félix, sino que también de toda su familia y, por supuesto, sus hijas también. Y nada más se sabe de don Félix Urbieta. Los familiares han pedido en reiteradas ocasiones, hace más de un año que vienen pidiendo comunicación
de los captores. Hay que recordar que don Félix fue secuestrado por el grupo de Alejandro Ramos, este grupo autodenominado Ejército del Mariscal López, y en cuyo campamento también, tras un enfrentamiento con la FTC, se habían encontrado importantes documentos. Uno de los manuscritos que señalaban los miembros del EML en esa ocasión se pudo encontrar, y señalaba que cuando la familia Urbieta había solicitado o había realizado una conferencia de prensa, y estos miembros del grupo armado habían calificado de ridícula esa acción, específicamente esa palabra habían escrito en su libro de novedades cuando se refirieron a una de las conferencias de prensa llamada por la familia Urbieta ya el año pasado. Aldo, ¿y qué se sabe de estos grupos criminales en la zona? Hay como una situación de silencio tenso, ¿cómo podríamos describir? Porque un tiempo de esta parte no se sabe nada de ellos. Y las últimas apariciones prácticamente fueron a fin de año del 2018, a fines del 2018, ya en el departamento, entre el límite del departamento de San Pedro y Canindeyú. En el departamento de Concepción hace un año fue la última vez que se tuvo al menos un enfrentamiento y se tuvo la certeza por parte de la ciudadanía que ese grupo estuvo en ese lugar. Hay que recordar que ese enfrentamiento fue el 7 de abril del año 2018, y ya después nada se supo. Con relación al EML, al menos ya hace tiempo no se tiene ningún tipo de novedades, a excepción del enfrentamiento que también se produjo el año pasado, pero que a más de eso no tenemos ningún tipo de novedades. Al menos llama mucho la atención que estos dos grupos no estén realizando algún tipo de acciones violentas, algún tipo de ataques o algún tipo de apariciones en donde suelen dejar panfletos, materiales audiovisuales o quizás también algún tipo de secuestros. Eso es lo que se teme, que estén preparando algún tipo de golpe grande en esta parte del país. Cuando hablo de esta parte del país me refiero a los departamentos de San Pedro y Concepción, y por qué no también de Amambay y Canindeyú. Y finalmente, Aldo, en esta comunicación que estamos teniendo contigo y que tiene también el objetivo de actualizar todo lo que ocurre en el norte del país, porque a veces los paraguayos somos proclives de tener temas importantes y olvidarnos de otros grandes temas que tenemos también, y esto hasta a veces cae en la impunidad. La Fuerza de Tarea Conjunta, recuerdo que fue tema de debate cuando iba a asumir el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el cargo. ¿Iba a desaparecer? ¿No iba a desaparecer? Ese era el ámbito de discusión. Finalmente quedó allí la Fuerza de Tarea Conjunta en el norte del país. ¿Es su labor con este nuevo gobierno? ¿Cambió? ¿Tiene nueva estrategia? ¿Hay una nueva forma de trabajar o simplemente hace presencia en la zona? Yo creo que en dos ocasiones, desde que asumió el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, estuvo en la zona en donde se encuentra la base del Comando de Defensa Interna. Y la FTC es una instancia militar precisamente del CODI, que serían las siglas del Comando de Defensa Interna. Y posteriormente, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, había sido la persona, vamos a decir, el nexo entre el gobierno y la FTC, y por qué no también, por supuesto, el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia. Ellos vinieron en varias ocasiones, al menos que nosotros hemos tenido conocimiento, principalmente viernes o sábado venían a la FTC para coordinar acciones. Al menos en las últimas semanas no hemos tenido ningún tipo de reporte sobre la presencia de gente del gobierno en esta parte del país. Sí se suelen realizar reuniones en la capital del país entre miembros del Comando de Defensa Interna y el Gobierno Nacional. Al menos en estos últimos tiempos, reitero esto, no hemos tenido la información que enviados del gobierno hayan llegado hasta el norte del país para tratar un poco de conocer novedades sobre la FTC. Aldo Rojas, muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Corresponsal de ABC en el departamento de Concepción nos estaba relatando los pormenores de la visita del comandante de la policía, Walter Vázquez, que estuvo desde ayer, ya estaba en realidad en ese sitio. Hoy tomamos conocimiento por lo menos de ello porque no se hizo mucha publicidad acerca de su presencia en esa zona, o en todo caso, si se hizo publicidad, los hechos que están ocurriendo en nuestro país lo dejaron a un segundo plano. Y me parece muy relevante, o nos parece muy relevante también con la producción, digo, Blas López, que está trabajando acá muy de cerca con nosotros, de contar esta situación que se está viviendo en el norte del país, porque no nos podemos olvidar de Edelio Mourinho. No podemos saber qué es lo que ocurrió exactamente con él.
pero lo cierto es que se van a cumplir 5 años de su desaparición. Y allí estuvo el comandante de la policía hablando con sus familiares, más bien llevándole apoyo moral y un poco de apoyo también en cuestiones logísticas, médicas, pero hasta allí no más, porque al parecer o no se quiere decir lo que se maneja información o realmente no se tiene información alguna. ¿Por qué digo esto? Porque en algún momento se habló de que supuestamente había un panfleto en el cual indicaba de que se debía señalar a los familiares de Delio dónde estaban los restos del mismo, es decir, aludiendo a que lo habían matado. Pero tal situación no fue comprobada e inclusive fue muy criticada cuando fueron a contar a los familiares, las autoridades, digo, fueron a contar a los familiares que había ese panfleto y no había prueba alguna de ello. Recordemos que Delio Morinio es un miembro de las fuerzas policiales, es un policía de la zona de Horqueta y obviamente trabajaba para el Estado. Entonces es muy relevante que la policía siga de cerca todo lo que haya podido ocurrir con él. Ojalá siga con vida, ¿no? Es lo que todos deseamos, pero el tiempo cada vez da menos esperanza y eso son que conscientes los mismos familiares, porque así se expresan los miembros de la familia Morinio Florenciano. Y está también lo de Félix Ubierta, que no se sabe nada de aquel año 2017 que nos estaba diciendo, fue la última, Aldo Rojas, que nos estaba diciendo que fue la última comunicación con los familiares de esta persona secuestrada. Son dos bloques similares que actúan en forma similar. De hecho, uno es un desprendimiento del otro, porque el autodenominado EPP es el que realiza las acciones criminales en la zona norte del país, pero aparece también de por medio otro grupo autodenominado EML, que es dirigido por Alejandro Ramos. Alejandro Ramos era inclusive un activista de organizaciones campesinas, específicamente la Organización Campesina del Norte. ¿Y por qué pongo énfasis en esto? Y porque de alguna forma también se viene manejando esto como modus operandi de lo que son estos grupos criminales. En realidad son ciudadanos comunes a quienes los vemos diariamente, a lo mejor lo vemos militando en organizaciones, lo vemos militando en política, etcétera, etcétera, pero no los reconocemos porque por un tiempo están entre nosotros, por otro tiempo van al monte a perpetrar sus objetivos. De Alejandro Ramos no se hubiera sabido que era un miembro del EPP en aquel entonces si no se hubiera encontrado parte del dinero pagado por el rescate de Luis Alberto Lindstrom. A partir de allí, él pasó a la clandestinidad y se conoció que toda su familia estaba implicada con ese grupo criminal. Y luego, a través de informes de inteligencia, se supo que formó su propio grupo y allí aparece como el responsable del secuestro de Félix Urbieta. Y paralelamente también actualizar la situación de la Fuerza de Tarea Conjunta. Hace poco falleció en pleno procedimiento que estaban realizando los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, uno de sus miembros, al caer ahogado en un caudaloso arroyo de la zona de Concepción. Pero a partir de eso no estábamos conociendo qué es lo que exactamente ellos están realizando en el norte del país. Y a prima facie de lo que vemos desde acá, por lo menos, porque no estamos en condiciones de aseverar eso, es que en realidad ellos están trabajando en una situación de presencia de Estado en el norte del país. Ojalá, digo, no tengamos novedades de hechos criminales, ojalá en algún momento tengamos novedades de detenidos por esos hechos criminales que ya fueron cometidos y sobre todo novedades por los dos que aún siguen secuestrados. A la vuelta de la pausa vamos a estar hablando del caso del asalto a un humilde vendedor que termina pagando el pato por la inseguridad que hay en el país.